en muchas maneras diferentes de ayudar a personas, sobre todo personas con discapacidad. En este caso, con una discapacidad tipo que afecta a la movilidad, y que se están haciendo grandes avances, pero que todavía se puede investigar aún más. Y los fisioterapeutas, bueno, y nosotros que vamos a ser el futuro fisioterapeuta dentro de poco, pues se nos está inculcando, y sobre todo en esta formación que hemos tenido en este día como práctica, pues se nos enseña de que nosotros estamos de primera mano tratando con pacientes, y que tenemos una labor muy importante a la hora de ayudar tanto a esos pacientes como en un equipo interdisciplinar con médicos, terapeutas ocupacionales y enfermeros, y también con los familiares, cuidadores personales y, por supuesto, con el paciente como principal prioridad. La verdad que a mí me ha parecido muy interesante, porque nos han enseñado todo lo que ha dicho mi compañero, y recomiendo la visita. Y a... Hemos visto cosas que la verdad que no habíamos visto nunca, y que seguramente nos encontremos en un futuro, y la verdad que hemos aprendido, yo creo que bastante, entre todos. Lo que hemos visto era en fotografía o en diapositiva, y verla aquí en primera persona es totalmente diferente. Bueno, pues nada, un año más agradezco a los profesionales de Eurodiscar que nos hayan acogido al grado de fisioterapia de la Universidad de Málaga. Llevamos colaborando con ellos varios años, y bueno, por primera vez después del COVID hemos tenido oportunidad de volver a las instalaciones, que la verdad que son accesibles, y bueno, nos ofrecen la posibilidad de ver y probar todo tipo de accesorios, sobre todo enfocado a la movilidad infantil, que hemos visto en teoría en clase, y que bueno, que es muy productivo también para los alumnos, ¿no? Siempre, la verdad que es una actividad de las que más gustan, y la dejamos siempre para final de la asignatura, porque siempre les gusta, y es una actividad que les resulta bastante interesante, un complemento a esa formación que recibimos en el aula. Y bueno, y por eso esperamos repetir todos los años, así que muchas gracias, os recomiendo la visita.